tak zachowuje. Estamos en el terminal de Arica. Vamos a tomar un bus a Tacna. Estamos buscando la mejor opción. Bueno, ya he viajado varias veces, pero igual vamos a ver qué será el día de hoy. Estos son los buses que van a Tacna. Me están esperando ahí. Bueno, hoy día hay poca gente. No hay mucha gente. También hay la opción de autos colectivos, así que tienes esa opción de elegir entre bus y colectivo. Ya estamos en el terminal de Tacna. Bueno, vamos a cambiar un poco de soles, porque tenemos pesos chilenos y para eso hemos venido acá. Afuera encontramos Tunita. Vamos a probar un rico chicharrón de Tacna. Así es como lo sirven acá en Tacna, con papa y mote. Y obviamente su cacolita. Vamos a ver. Estamos en medio del parque cívico. Al fondo podemos ver la catedral de Tacna. La pileta. Y en la parte de atrás, el famoso arco parabólico. Dicen que este árbol parabólico tiene una altura de casi 19 metros. Está hecho con piedras de cantera. La misma piedra que está construida en la catedral. Es la misma piedra de canteras. Entonces vamos a ir para allá. Vamos a ver lo de más cerca. Creo que estamos un poquito lejos. Bueno, la pileta no está funcionando ahora, pero mayormente en las tardes funciona. Bueno, sí, bonita plaza. Vamos a ir por el medio para verlo mejor, la catedral, para hacer una mejor toma. Y ahí se puede ver mejor. Y ahí está la catedral de Tacna. Les comentaba que esta se hizo con piedra de canteras, la misma que fue construida el arco parabólico, y está muy bonito. Tacna heroica, la tierra que nos vio nacer. Jardines y flores, parques y alamedas, corroboran que eres la ciudad más bella, tan pequeña y tan risueña. Tacna mía, desde el mar hasta la sierra, generosa tierra, soportaste guerras, inclemencias, llantos y usurpaciones, pero sigues adelante, desafiante como un ciervo galopante. Te cantamos, tierra mía, y haremos lo mejor por tu valía, Tacna.
esta canción recordamos cada 28 de agosto, el día de Tacna. ¡Que viva Tacna! La ciudad de héroes. Agraciada he sido por haber nacido entre vilcas bugambilas. Continuamos en la plaza cívica de Tacna. Acá hay muchos centros dentales, mucha odontología acá en Tacna. Más que nada para la gente de Chile, de Arica que viene y se cura los dientes. También hay todo lo que es boticas, hartas boticas. Bueno, es algo parecido como el parque Las Aguas en Lima. Miren, muy bonito. ¿Ya? Puedes tocar el agua. Muy bonito, me mojé. Los jardines colgantes de Tacna. Hola. Dame con todo, échale papi, para tomar acá nomás. Con todo, por favor. Linaza, boldo, chancapé. Linaza, todo. Riñones. Todo para los riñones, para el corazón también, ponle ahí. Para el corazón. Pero no me des nada para matar, me da solamente para aliviar el corazón nomás. Para que se haga más fuerte. Claro. Claro, y. ¿Eso qué es? Alfalfa, ¿no? Eso es alfalfa. Alfalfa, ya, muy bien. Para tomar acá nomás, ¿no? Sí, para tomar acá nomás, voy a tomar acá. Ya. Ya todo. Ya, papi. Uy. Tomando su rico moliente en Tacna. Sí, está bueno, está bueno. Esto tiene todo, papi, para los riñones, para los huesos, para todo. Para todo es bueno, tiene cedrón, menta, manzanilla, hierba. Le faltó su maca nomás, ¿no? Eso sí, le faltó. Tiene hierba lisa, menta, cedrón, sandía, toronjil. Bueno, tomando de tiempo, ¿sabes? Yo igual soy peruano, pero de ya. Tiempo. Y así terminamos este video en Tacna. Espero les haya gustado. Suscríbanse para más contenido. Gracias.